Parece que vamos a seguir hablando de Monterrey. Espero que las cosas cambien, pero por lo que se está viendo, la violencia va en aumento y pues nada más para empezar 2022, cuando menos en la ciudad de Monterrey, tres ejecutados. Y una pues de las formas más brutales que hemos visto en todo el país durante muchos años. Fueron ejecutadas cuando menos tres personas, según los reportes autoridades, en distintos sucesos en Monterrey durante los primeros minutos de este 2022. Primero, un hombre y su hijo fueron asesinados en la colonia Ignacio Altamirano, al sur de Monterrey, por personas armadas. Las víctimas, cuya identidad no fue confirmada por las autoridades, estaban afuera de su casa con el resto de su familia durante los festejos de Año Nuevo, cuando durante los primeros minutos del 1 de enero fueron atacados por hombres armados. Posteriormente, en el barrio Moderna, en el norte de Monterrey, delincuentes abandonaron una hielera que contenía la cabeza de una mujer, así como cobijas y bolsas con restos humanos. Los vecinos reportaron el hallazgo a elementos de la Fuerza Civil, quienes al acudir al cruce de las calles Orto y Thompson, encontraron la hielera con la cabeza de la víctima, una cobija con el resto de su cuerpo y una bolsa de plástico con más restos humanos. La mujer no ha sido identificada, pero las autoridades indicaron que tendría entre 30 y 35 años de edad. No se ha informado si los demás restos pertenecen a una o a varias personas. Previo al cierre del año, un hombre fue ejecutado y otro más herido en el municipio de Cadereyta, Jiménez. Autoridades municipales indicaron que hombres armados acudieron a la colonia Lázaro Cárdenas, donde entraron al domicilio de las víctimas e hirieron a los dos hombres, causando la muerte de uno de ellos. Tampoco se informó la identidad de las víctimas y así inicia el año el estado de Nuevo León, específicamente Monterrey. Inicia como terminó el 2021, con violencia, con ejecuciones. Esto sí es muy claro, ya es muy constante el número de enfrentamientos, los muertos, las balaceras, el asesinato de una persona en pleno centro de la ciudad. Eso era muy, muy indicativo, se los dije hace unos días en un video. Esto huele a reacomodo de plazas, ¿no? Y hasta que no pare eso, que quién sabe cuánto pueda durar, hasta que no se apodere un cártel completamente de Nuevo León, otra vez, hasta que no hagan un acuerdo con el gobierno, porque de eso se trata, pues parece ser que va a estar en disputa la plaza. Qué tristeza por Monterrey. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.